La Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia se libró a partir del 9 de septiembre de 1932 hasta el 12 de junio de 1935 por el control del Chaco Boreal. Fue la guerra más importante que se desarrolló en Sudamérica durante el siglo XX. En los 3 años de duración, Bolivia movilizó aproximadamente 250.000 soldados y Paraguay 120.000. Durante la guerra hubo gran cantidad de bajas, gran cantidad de heridos, entre mutilados y desaparecidos. Los distintos tipos de enfermedades, tanto físicas como psicológicas, la característica hostil del teatro de operaciones, la falta de agua y la mala alimentación produjeron la mayor cantidad de bajas. Inclusive afectaron la salud de los sobrevivientes, a muchos de por vida. Las batallas ocurridas en la zona del Chaco dieron un rumbo muy importante a nuestro país. Este triste pero a la vez necesario hecho nos permitió conservar la región occidental del Paraguay. Se manejan diversos aspectos de la guerra, conflictos políticos, económicos, sociales, inclusive demográficos. Ahora en 1932, 1935, me venían en el estado en que Queen era nombre, Bolivia en tan nivel, pero ya pibe guaya, guaraní, y yo ni mundo llegué más de donde tepe. Añete jabe, amañe, ecuri paraguay, bocaste, apuja tabeba, o ya cuagui, upea, tuya, no sé, feliz, ni garribia, o no era cae cuatilla, pereja, iba. Paraguay, no hay no jaracuera, hoy puta guaraní, este, hoy cuaca, jamón, yupe, o paya guamarandú, yo apute. Pesh y catú, ya ne mandó a un mío, ni una iroba, que. Mujerón, Nanagua, Grindagüe, el Carmen, el Teroveño, el Nainojape, o atendaja, ea, veíña, debe morante, chapuna, emumba, e, guasú, jangua, umicuimba, e, uñacaraí, pues aguasú, que jupía, cuñan de pobi, pues puta uñan de neta, y sazoja, y jehuita y tenón. La nación necesitaba reafirmar su fe en un destino superior. En los desiertos del Chaco, el Paraguay logró la compensación histórica que la patria necesitaba, pero esta vez y para siempre, unida a la victoria. Ya se acuerda un nivel de mi apoyo, de mando a un miñan de teta de guacuera, de aguasú, como jugaba coñan de Bowie en la defensa del Chaco Paraguay. Se destaca que las causas de la guerra del Chaco es la vaga determinación de límites entre las distintas regiones y, del mismo modo, la supuesta ausencia de expediciones que se hicieron hacia el sector requerido. En el siglo XX, las compañías petroleras asentadas en Bolivia creían que había yacimientos en el Chaco Boreal y esto alentó aún más a la guerra. Es fácil hacer una síntesis de todos los derechos y títulos del Paraguay sobre estas regiones, más de 60 expediciones, las reducciones, 18 fuertes fundadas, los 7 reyes y 10 virreyes que firmaron documentos afirmando que el Chaco era el Paraguay. En fin, es innegable, el Paraguay descubrió el Chaco, lo exploró, lo conquistó y aún más lo defendió. Las tropas bolivianas tenían órdenes de ocupar lugares provistos de agua, cualquiera fuese su situación. El jefe de Estado Mayor boliviano comunicó al presidente Salamanca que el primer encuentro de patrullas sería la guerra. No obstante, estando todavía en estudio, el proyecto de Mr. White ordenó la ocupación del fortín paraguayo a orillas de la laguna Pitiantuta. La operación no fue difícil, pues el fortín estaba solamente guarnecido por un cabo y 5 soldados, quienes sucumbieron en la lucha. Al mayor Oscar le ocupó cumplir con dicha orden, apoderándose del fortín Carlos Antonio López. La guerra había comenzado, para consternación de América. Ahora tenían la palabra, las armas, la diplomacia pasó al segundo plano. Comandaban el ejército paraguayo, el coronel nativo ascendido a esta jerarquía por mérito de guerra tras la victoria de Boquerón, don José Félix Estigarribia, y el ejército boliviano desde diciembre de 1932 por el general alemán Hans Kundt, llamado de su patria de origen. Choques sangrientos se estaban produciendo a iniciativa boliviana en todos los frentes, desde Nanagua hasta Corrales. El Paraguay optó por retirar su representación diplomática del seno de la Liga de las Naciones el 20 de diciembre de 1932 y el 10 de mayo de 1933, por decreto del Poder Ejecutivo, el cual estaba autorizado por el Congreso Nacional. El presidente de la República del Paraguay, Dr. Eusebio Ayala, declaró oficialmente la guerra a Bolivia. Esta trascendental decisión fue anunciada por el general Kunz a sus subordinados en los siguientes términos. Soldados de Bolivia, el Paraguay nos ha declarado la guerra.
participó por el Paraguay el doctor Eligio Ayala y por Bolivia el doctor Eduardo Díaz Medina. El representante paraguayo demostró que Bolivia realizó actos de provocación mediante la perpetración de sus fuerzas armadas en territorio paraguayo. El 31 de mayo de 1934, el gobierno boliviano propuso al Consejo de las Naciones la aplicación de los procedimientos establecidos en el artículo 15. El artículo 15 se establecía que en caso de conflicto entre los países miembros de la sociedad debía ser sometido a examen del Consejo. El gobierno paraguayo comunicó al secretario general para ser sometido a asamblea, la exposición de las causas con todos los hechos pertinentes y las piezas justificadas. El 12 de junio de 1935, en Buenos Aires, Argentina, se firmó el protocolo de paz donde se acordó el cese definitivo de las hostilidades sobre la base de las posiciones alcanzadas en ese momento. El 18 de julio de 1935, el puesto Merino, ubicado en la tierra de Nadie, camino a Villamonte, se produjo el primer encuentro entre los comandantes de ambos ejércitos. La sencillez del general paraguayo, Estigarribia, contrastó con las condecoraciones, oreaje y fusta que portaba el general boliviano Peñaranda. Después de largas negociaciones, el tratado para terminar la guerra fue firmado en Buenos Aires, Argentina, el 21 de julio de 1938. El canciller argentino, Carlos Saavedra, que había convocado a la conferencia de paz en Buenos Aires, obtuvo más tarde el Premio Nobel de la Paz en general por su labor pro de la paz, firmado por 21 naciones y convertido en un instrumento jurídico internacional. El 27 de abril de 2009, 74 años después, finalizado el enfrentamiento bélico, los presidentes Evo Morales de Bolivia y Fernando Lugo de Paraguay firmaron en Buenos Aires un acuerdo definitivo de límites territoriales del Chaco Boreal, cuyo acto que se realizó en presencia de la presidenta Cristina Fernández de Argentina, con previa aceptación por parte de sus respectivos cancilleres, acta de cumplimiento y ejecución del Tratado de Paz, Amistad, Límites entre Bolivia y Paraguay. Esa pared de afuera es como amar de la jaula, esa pipa, esa pipa es como amar de la jaula. Están de manducada, ese. ¿Está con él? Sí, señor, está con él. Mientras que leí un pepe más de cola de poder acá. Para ella de cola acá, mientras que la leí. Ay, tú, ay.
Para mudar de tierra, la pieza de la poesía, de hecho, vamos a ver.